mi participación en el Orange, la verdad, desde antes que viajáramos con Matías y Ramiro, sabíamos que iba a ser positiva porque era mi primera experiencia internacional. No tenía nada que ver con los resultados, la participación iba a ser muy positiva y el balance muy positivo. En Estados Unidos disputé 3 torneos, en el primer Caselli que yo juego, que son torneos de 2 días. Llegué a cuartos de final, tuve que disputarme con chicos de mayor edad porque era un torneo abierto. Jugué contra un chico de Panamá, un griego y contra un estadounidense. Bueno, en el Orange, en la segunda semana, arrancó la segunda semana y el lunes en el Orange perdí en primera ronda. Me tocó enfrentar contra el primero de Alemania y me ganó bien. Y bueno, y después del Orange tuve que jugar otro torneo más, otro Caselli, que pude llegar a la final, en sub-18 la categoría. La idea con Matías está de volver a Estados Unidos este año y hacer la gira completa. Esa es la idea que tienen mis papás y él, pero hay que ver si se da la posibilidad. El 20 de enero disputé un grado 3 en Chivilcoy, donde la verdad arranqué muy bien y pude ganar el torneo. Y después, a la otra, la semana pasada, tuve que jugar un Topser, que es un torneo profesional. Yo entré en quali y tuve que jugar 4 partidos de quali. Y gané los primeros 3 y en la entrada al cuadro principal perdí con Rosenblaum, un chico de 18 años, 6-2, 6-2. Bueno, a partir de esta semana voy a estar viajando a Chile a hacer unas 2 etapas de la gira COSAT. Una etapa COSAT es una gira sudamericana que arranca en Venezuela y todo el sur de América. Hay 2 torneos en Venezuela, después van bajando Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, pasa por Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y 2 torneos en Brasil. Yo ahora voy a disputar el torneo que se disputa en Chile, en Argentina, que es en Mendoza, en Punta del Este, seguramente, y está la chance de ir a Brasil. Siendo la primera vez jugando internacional, cambia mucho, porque estás más nervioso, estás más tenso, pero después de Estados Unidos, cuando volví a jugar acá, la verdad me sentí mucho más tranquilo, mucho más relajado, y mucho más confiado en mi tenis. Por suerte, en el primer torneo pude dar lo mejor y pude ganarlo, así que arranqué con muy buena confianza este año. Agradecer al colegio, como siempre, por justificarme las faltas, por toda la ayuda en todo el año. Bueno, a Jed, a mi sponsor, y agradecer a Matías, a Lucas, por todo el trabajo que estamos haciendo y vamos a seguir teniendo.